defiende tu pueblo libre, bocones defiéndelos, pa' que no mueran las flores del libertador sembró. Defiende tu pueblo libre, bocones defiéndelos. La situación actual ya no es para tener partidismo político, sino levantarnos en defensa de los derechos constitucionales. Mi propuesta es a la unión, a la unidad, que apartemos las diferencias partidistas, los intereses de apetencia política, no al sectarismo, sino a la unidad, a la unión, y crear un frente que participemos todos, porque hay una disidencia chavista que está en descontento. Hoy en día que hay un 75% de descontento hacia el régimen que está dominando el país, que se adueñaron de todos los poderes del país y de nuestras riquezas, y se le entregaron a manos de chinos y rusos que están saqueando nuestro país. Entonces, debemos unirnos, levantarnos de forma unida y cumplir nuestro deber, que es el artículo 130 de la Constitución, de defender la patria, los intereses de la nación y la soberanía del país. Unirnos en un solo cuerpo, sin diferencia, sin egoísmo y de forma organizada, porque yo creo que abordando la charla ya esto es un oído sordo hacia el pueblo, porque el PSU es el que está dominando el país, se apoderaron, se adueñaron del país y de todos los poderes. Es un grupo de sectaristas, de egoístas, una burocracia. Entonces nosotros tenemos que levantarnos de forma organizada. Nosotros, la disidencia chavista también, tenemos planificado de crear un movimiento de acción radical para apoyar la lucha. Porque vamos, si es de dar nuestras vidas en defensa de la patria, lo vamos a dar. Porque ya está bueno, porque tenemos que pensar en avanzar por un camino horizontal, rumbo a construir una sexta república, que es lo que a donde debemos de ir, construir una sexta república. Muchas gracias. Oh.